lunes y estamos en Santo Espíritu y vamos con nuestra receta, que hoy se nos mete el mar y Andalucía en nuestra cocina. Como ya estamos próximos al miércoles de ceniza, que es esta semana, cuando comenzamos la cuaresma, pues voy a ofrecerle de vez en cuando algún platito con pescado, que nos viene bien a los cristianos para los menús que hemos de poner los viernes, con la abstinencia. Pues hoy les voy a hacer un plato que es muy típico en el sur, en todo el sur. Yo lo conocí en Sevilla, también lo he visto en Cádiz, en Huelva, que es el atún encebollado, que es un plato eminentemente sencillo y simple, pero muy rico y muy apetitoso. Y los ingredientes ya ven, la sencillez. Atún encebollado, pues atún y cebolla, que son los ingredientes básicos. Vamos a aderezar el plato o los aromas que vamos a poner. Aquí tengo unos granitos de pimienta, unas hojas de laurel y una ramita de romero. Todo ello regado con un vino oloroso, un Jerez. Un Jerez, que son unos vinos que nos van a aportar al plato pues una serie de aromas que resulta interesantes, y sobre todo aromas con recuerdos a las tierras del sur. Vamos a comenzar nuestro plato. Lo primero que vamos a hacer es poner aceite en la sartén, en la cazuela que ustedes usen. Han de tener en cuenta que la cazuela que ustedes usen ha de poder taparse, o han de tener una tapa, una tapadera adecuada, porque el atún se va a cocinar con fuego por debajo, pero para no tener que moverlo, pondremos la tapa para que el vapor lo cocine por encima. Como el atún se cocina con poquito calor, va a ser suficiente. Y la cebolla también va a necesitar de esa intimidad. Así que yo tengo ahí una tapa preparada que me encaja muy bien en esta sartén. Si ustedes tienen de esas sartenes que llevan ya su tapita y demás, que las hay muy interesantes hoy en día, estas son más de otros tiempos, pues mejor. Le doy fuego. Bueno, antes de... ¿Tengo encendido? Sí. Antes de darle fuego, le iba a dar una vueltecita a la navaja con la piedra para que los cortes de la cebolla me salgan limpios, porque la cebolla nos hace llorar, pero si el cuchillo está poco afilado nos hace llorar aún más, porque al aplastarla saltan esos chorritos que suelta la cebolla de ese vapor azufroso, porque es azufre, que es lo que nos hace, irrita nuestros ojos. Así que si tienen el cuchillo bien afilado, evitar un poquito, no todo, la agresión de la cebolla. Yo tengo aquí una piedra de afilar. Bueno, es una simple piedra, no son... Hoy en día hay unas piedras carísimas y procedentes del Oriente, pero bueno, es una simple piedra. Lo importante es que nosotros cojamos el cuchillo, cojamos un ángulo concreto de unos 20 grados más o menos, o 10, 20 grados, y ya está, y simplemente pasarlo así, simplemente. Un poquito. Cuando el cuchillo está afilado, es simplemente darle un toquecito. 10 veces por un lado, no estoy contando, pero más o menos, y otras 10 veces por el otro lado. Siguiendo que la punta también mantenga la misma inclinación. Y ya está, si no tiene mayor misterio. Y ya vemos enseguida cómo cuando pasamos el dedo se agarra, porque tiene el filo limpio. Bien, pues vamos con la cebolla. Le doy fuego. Ven que tengo mucha cebolla, y es que el nombre del plato es atún encebollado. Y si es encebollado, es encebollado. va el atún pues bañado en cebolla. Vamos con la cebolla. Como es un plato en que la cebolla se ha de ver, pues cortamos la cebolla pues en unas tiritas así, ¿no? Bien. Ustedes lo pueden hacer encima de la tabla. Yo es que no soy muy partidario, es que no tengo costumbre de utilizar la tabla. Ahí, que no se me arrebate la sartén. El otro día les hablaba de los mártires de Japón, en Nagasaki, de esos franciscanos que por las intrigas palaciegas y envidias y todas esas cosas, pues al final acabaron martirizados en Nagasaki, crucificados en Nagasaki. Eran 6 franciscanos con un buen grupo de catequistas y de cristianos y un jesuita, Pablo Miki, que iba también con un catequista. Pues cuando leía los comentarios del anterior vídeo, pues me llegaban muchos comentarios de México, recordándome, diciéndome que en ese grupo de frailes que fueron martirizados iba un fraile mexicano, que es el primer santo mexicano. Conforme vayamos avanzando en el vídeo ya les contaré de él, aunque no corresponda con esta semana que comenzamos, pero me llegó una historia en los comentarios. Alguien me contó una historia muy bonita, de esas historias que emocionan, o a mí me emocionó, de este santo mexicano, que les dejo en ascuas. Ahora después, cuando terminemos con la cebolla, se lo contaré. Déjenme que yo siga fileteando las cebollas con esta maravillosa faca o navaja albaceteña, que yo siga con el oficio y volvemos con la historia que les tengo prometida. Pues ya está toda la cebolla aquí, ya la que estaba por debajo ya está transparentándose, tiene que soltar toda su agua. Le voy a poner sal. Reconozco que en algunos vídeos no sale cuando yo añado la sal, pero considero que es una cosa tan evidente que a veces no lo incluyo como parte de la preparación, porque lo considero algo obvio que hay que añadir sal. Pero bueno, a la cebolla le ponemos un poquito de sal, la que le corresponde. Felipe de Jesús se llamaba, San Felipe de Jesús, se llamaba ese fraile mexicano. Y es que él no pertenecía al grupo de frailes castellanos que estaban misionando en Filipinas y que fueron a Japón, con Pedro Bautista a la cabeza. Él estaba en Filipinas y iba de regreso a su casa, a México. Pero el barco pues tuvo un infortunio, una serie de tormentas y mareas y demás que lo llevaron hasta las islas japonesas. Tuvo que desembarcar allí y allí lo acogieron Pedro Bautista y sus compañeros, y se añadió al grupo. Y cuando surgieron todas estas revueltas, los japoneses le ofrecieron a este tal Felipe de Jesús, le ofrecieron que se marchase, se podía marchar a su casa libremente, porque a él no lo podían acusar de haber predicado, porque él había llegado después, y además no pertenecía al grupo de los que estaban acusados de las revueltas o de predicar. Pero él no, él quiso quedarse. Dice, yo me quedo con mis hermanos y quiero compartir la suerte de mis hermanos franciscanos. Y allí se quedó. Pero la historia a la que yo me refiero, que me contaba uno de los que nos ven por YouTube, desde México, y tuvo a bien contarme la historia, que me pareció muy hermosa. Por lo visto, este Felipe de Jesús, de niño, era bastante travieso y bastante un niño de esos revoltosos. Y la madre le decía a Felipe, Felipín, supongo yo, Felipín, eres más malo. Antes florece la higuera en invierno que te hagan santo a ti, o que tú seas santo. Pues ese mismo día, 6 de febrero, cuando fueron martirizados, el 5 de febrero, cuando fueron, no, 6, 5, 6, cuando fueron martirizados los frailes, aquellos frailes en Japón, entre ellos Felipe de Jesús, su madre salió al huerto, febrero, invierno, su madre salió al huerto y se encontró la higuera llena de hojas y frutos. Y entonces la madre dijo, ya tengo un hijo santo. Pues la madre se dio cuenta de que su hijo estaba ya en el cielo. ¿Qué les parece? Es bonita la historia, por eso quería contársela, aunque la fiesta ya pasó la semana pasada. Bueno, pues miren qué cebollada tenemos aquí, más bonita. La voy a tapar, que para eso me traje la tapa, para que en intimidad ella vaya soltando sus jugos, porque lo que nos interesa es que la cebolla se quede muy blandita, es decir, muy pochada. No dorada, es decir, no frita, sino muy ablandada, porque es el gusto del plato. Y para eso necesitamos que los vapores que produce la cebolla se condensen en la tapa, porque la tapa tiene frío por encima, se condensen en la tapa y vuelvan a caer como gotas líquidas en el guiso. Eso es la condensación, cuando el vapor se encuentra con el frío y que otra vez eso pasa con las nubes. ¡Ay, Dios mío! Que vengan las nubes, que se condensen en agua y que nos llueva, que estamos con mucha necesidad. Miren, ¿no ven? La tapa esta encaja perfectamente en la sartén, la tapa perfectamente. Miren cómo está el fuego, casi imperceptible. Pues con ese fuego flojito, atemperado, las dejamos 15, 20, 25 minutos. Ellas se van ahí, van a lo suyo, nosotros iremos a lo nuestro y regresamos con la cebolla bien pochada para la siguiente parte que hemos de hacer en nuestra elaboración del atún encebollado. Regresamos. Bueno, justamente cuando me despedí de ustedes la última vez, al echar la cebolla me acordé, digo, hay que ponerle el laurel y la pimienta, pero no me voy a conectar solamente para eso. Le puse el laurel, que lo voy a quitar ahora, las 3 hojitas de laurel y las poquitas pimientas, y han estado cocinando junto con la cebolla. Bien, ven, la cebolla no se ha agarrado nada, pero está toda pochadita. Muy bien. Pues ahora lo que nos toca hacer, para que quede junto con la cebolla una salsita apetecible para mojar el pan o sucar, que dicen aquí los valencianos, el pan. Voy a coger parte de la cebolla, un poquito. No toda, porque ya digo que en este plato gusta que la cebolla esté entera. Como una cuarta parte de la cebolla, y la pongo aquí en un vaso de estos de triturar. Voy a bajar un poquito el fuego, que no se me arrebate. Y ahora toca el brindis. Hoy con un buen vino, en honor a Andalucía, que el mes de febrero es un mes andaluz por excelencia que en este mes se celebra el Día de Andalucía, a final de este mes. Qué tierra más hermosa, Andalucía. Una tierra variada, porque Sevilla, Córdoba, Granada, Almería, Málaga, Jaén, Cádiz, cada ciudad con sus tesoros. Aquí tenemos, para hacer nuestro brindis con estos vinos tan maravillosos que produce Andalucía, no para mí, para la cebolla. Que no quiere decir que luego yo en mi intimidad haga una cata, que déjame un momentito, que aquí no tengo el aparato de triturar, le voy a meter el brazo triturador y vuelvo en un momento. Aquí está nuestra cebolla triturada con el jerez. En Jerez teníamos nosotros los frailes un convento, que aún permanece la iglesia, la comunidad ya marchó, pero como suele pasar, allí quedaron los valientes franciscanos seglares que mantienen aquello. Los veo de vez en cuando por el Facebook, la fraternidad franciscana seglar de Jerez. Muy bien. Pues nos queda el remate de nuestro plato, que es poner sobre esta cama de cebolla, situar el atún. El atún está cortado en trozos gruesos, como de 1 centímetro o así, ya ven, ¿no? El atún es un pescado que hay que tener cuidado a la hora de cocinar porque se seca mucho. Y no se le puede dar mucho tiempo de cocinado porque cuanto más lo alargues, más seco se queda. Entonces, se va a cocinar prácticamente durante 5 o 10 minutos sobre la cebolla, la parte de abajo con el fuego propio que tiene abajo la cazuela y la parte de arriba de los trozos con el vapor, ya que vamos a tapar la sartén. Ya ven que el color de la carne del atún es muy roja por la cantidad de glóbulos rojos que tienen, porque es un pescado que necesita tener la sangre muy oxigenada. ¿Han visto alguna vez nadar a los atunes? Menuda velocidad cogen. Ya saben que la temporada del atún es el mes de mayo, cuando se pescan los atunes. El mes de mayo, mes de junio, los comienzos del verano. Este atún que tengo yo aquí es un atún congelado. Con el atún tienen que tener mucho cuidado en la congelación del atún, porque con una congelación bastante fuerte se llega a oxidar o se pierde el color, se vuelve blanco. Como cuando lo cocinamos también se vuelve blanco. Bien, pues ahí está nuestro atún, depositado con mucha delicadeza sobre la cebolla. Y ahora nos toca añadirle un poquito de sal. La cebolla ya tenía su sal. Ahora le ponemos la sal al atún. Le podíamos poner también pimienta, pero como ya lleva pimienta la cebolla, la pimienta molida, pues nada más. Ya está listo nuestro plato prácticamente. Lo voy a tapar con este fuego moderado que tenemos. Lo voy a tapar y yo calculo que entre 5 y 10 minutos, no bajar de 5, pero tampoco subir de 10 minutos. Y lo sacamos y a comer, que la comida ya está. Casi un sueñecito de 5 o 10 minutos y nos volvemos a encontrar con la mesa puesta. me despedía de ustedes otra vez con el olvido. ¿Dónde tengo la cabeza? Encima de los hombros no. El romero. El romero. No hace falta más, porque lo que nos interesa es que dé su aroma. Y como va a estar tapado, el aroma lo tenemos asegurado. Ahora sí, volvemos con la mesa puesta. Aquí ando dándole vueltas a unos macarrones que tenemos ahí para comer hoy. ¿Quieren que destapemos la caja de las sorpresas? Miren. Ahí lo tienen. El atún encebollado. Voy a comenzar por quitar la ramita de romero, que ustedes no lo perciben, pero el aroma que al destapar esto ha llenado la cocina del romero. Voy a coger una cuchara para el servicio. ¿Saben? Normalmente que te quieran es una cosa bonita y te llena de satisfacción, que te quieran. Pero cuando te quieren en tus miserias o a pesar de tus miserias, ese amor sí que vale. Pues eso es lo que vivimos ahora en esta Cuaresma, que alguien nos quiere en nuestras miserias, a pesar de nuestras miserias, y nos quiere con un amor total, inmenso, hasta dar la vida. Y eso sí que llena el corazón. Que te quieran, aun cuando no mereces ser querido. Vamos con estos trocitos de atún. Plato sencillo, pero ¿qué me dicen? Casi le he cogido con el cuchillo un poquito y ya le dañé. Está muy tiernecito y jugoso. Pues sí, este sería un plato interesante para nuestros días de abstinencia en esta Cuaresma. Un plato de atún congelado como este, no es un atún fresco, que a veces puede resultarnos más caro, pero bueno, siempre se encuentran en la tienda estos platos de estos trocitos de atún, que bueno, no desmerecen. Casi dice uno, es más florido un atún fresco, pero este también está bien. Pues les deseo que inicien el miércoles esta Cuaresma, sobre todo con la libertad de aquel que se siente amado. Y cuando te sientes amado, no te importa reconocer quién eres o la verdad de tu vida delante de quien te ama. Por eso es un tiempo que la Iglesia llama penitencial, porque nos ponemos delante del Señor y le decimos: aquí estoy, tal cual soy, tal como me hiciste, con mis pros y mis contras, mis luces y mis sombras, mis bienes y mis males. Pero yo, ese soy yo. Y te encuentras con la sorpresa de ese abrazo del Padre, del Hijo Pródigo, que casi sin dejarte hablar, te abraza, te cubre de besos, te calza de nuevo, sandalias en los pies, te pone el anillo en el dedo y prepara un banquete en tu honor. Vivamos con pasión esta Cuaresma. Aquí tienen, hoy les presento la bandeja plena, un atún encebollado, para estos días que comenzamos. Paz y bien, que Dios les bendiga y Deo volente, decían los latinos, Deo volente, si Dios quiere, nos vemos el lunes próximo.